es que de un día, chatitos así, de este potito, pero para tragar sangre, traga. Si quiere unos días chinchón, se come una media botella de sangre. Ese día primero estábamos durmiendo, me levanto, cuando eran tres, estaban así andando por la cama. Entonces yo le digo, mami, Diana, ¿qué hago con esto? Y le digo, mami, Diana, ¿qué es? Dice chinchorro, dice mátame. Y yo tuve miedo. Pues. Y mi abuelita también falleció y como el doctor Mario decía que eso se hace, crece el corazón, que los órganos. Y mi abuelita también tuvo el problema de que ya tenía el corazón demasiado grande. Las investigaciones que realizamos sobre la enfermedad de Chagas en la provincia de Loja nos llevaron a una conclusión contundente. La única manera de eliminar la transmisión de la enfermedad de Chagas en esta provincia va a ser a través de la modificación de los ambientes donde viven las personas. Con teja, las paredes, unas de barro, otras de tabla, otras de palitos y la otra es de guadúa. Los chivitos que siempre los metemos en la cocina y así en mi casa.